Este blog es muy importante porque alguien muy grande de Jalado se va. Y por eso decidimos hacer este blog. La nostalgia y la tristeza nos invade porque fue un compañero e incondicional. Nos acompañó a muchísimos lugares, a muchísimas partes. Yucatán, Campeche, Guadalajara, Hidalgo, Tlaxcala, Distrito Federal, Monterrey, Guadalajara, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Toluca, Tlaxcala, Michoacán, toda la República Mexicana la vivimos con él. Fue un compañero cabal, fue un compañero leal, pero él no se quiere quedar enjalado. Nos da mucha tristeza, pero así es. Tenemos que ser fuertes, tenemos que llevar a cabo este cambio, tenemos que hacer una evolución, tenemos que confesarlo ante el mundo jalado, ante todo nuestro público que siempre nos ha acompañado. Muchos de ustedes lo conocían perfectamente, muchos de ustedes esperan verlo llegar a los eventos, pero él se va. Nos dejó. No hay marcha atrás. Y es muy triste. Él se va como los grandes. Se va por la puerta grande. Nos deja en los mejores términos. Siempre quiso trabajar con nosotros. Tanto es el cariño que le tenemos, que le hicimos un video como homenaje y se los vamos a presentar. Disfrútenlo para que sepan de quién se trata. ¿Pensaban? ¿Pensaban que estaba hablando de una de las princesas de Jalado? ¡Pues no! No les voy a dar gusto todavía, muchachones. Todavía hay Jalado para rato, Chihuahua. Y prueba de eso es que seguimos unidos, seguimos juntos, aunque les duela a un chingo. ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Que le vaya bien! ¡Que le vaya bien! ¡Que le vaya bien! ¡Llegó el nuevo Jalado Bus! ¡Ya estamos! ¡Súbale, súbale! ¡Hay lugares! ¡Uhuhuhu! Jalado.
así cariñoso, majestuoso, hermoso jaladobús que nos acompañó a muchísimos lugares y estábamos contentos, pero tuvo que llegar alguien más grande, más poderoso, más fuerte, más fortachón, más chingón. Sí, aunque se estén muriendo de coraje algunos con la pena, pero tenemos que evolucionar. Sí, mi gente, tenemos que evolucionar y estamos presentando el nuevo jaladobús para que ustedes lo vean en toda la República Mexicana, Tijuana. Ah, les comento también que vamos a andar en Tijuana. Vamos a andar también allá en Tijuana, vamos a dar... Vamos a ir a cantar al Salón de las Pulgas de Tijuana y vamos a llegar en el jaladobús nuevo. Nuevo, nuevo, nuevo. Vamos a llegar tirando flow, hermano, porque estamos bien locos. Entonces, les presentamos el nuevo bus y espero que les guste bastante. Este es el vlog para que disfruten del nuevo carro en donde van a viajar todos, todos sus amores, señoritas, ama de casa, la ceñito de 60 y tantos, la de 33, la de 18. Todas ustedes van a ver el nuevo jaladobús. Se los estoy presentando en este momento. Vean qué hermoso carro, majestuoso, digno de su majestad, del fantástico mundo jalado, de su servilleta, de su amigo, de su pinche... de su amigo, chinga. Es el nuevo jaladobús que lo vas a ver en todas las ciudades de la República Mexicana y también en los barrios más chingones de Puebla. Chéquenlo, disfrútenlo y aquí está el nuevo jaladobús. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Y llegó el abonego, y llegó echando cuegos. Y llegó el abonego, llegó echando cuegos. Con mi sonrisa de galán, mi moto pa' pantallar, viendo que salga el marido, no la vaya a madrugar. Y le dije, mi Rosita, vengo por aquellito, pensó que usted me dijo, de método en paguito. Si se hace mal ombliguito, a cada momentito, como no, Rosita, su descuento le aplico. Las vecinas muy contentas ya se empiezan a arreglar, cuando escuchan esa moto, pues pronto ya va a pasar. El marido ya se va, viejo, que te vaya bien, me dejas el dinerito que yo sé administrar bien. ¿Cómo lo vieron? ¿Qué les pareció? ¿Cómo lo vieron? Está bien chido, ¿va? El nuevo jaladobús para que siempre andemos en toda la República echando, tirando el flow, cantando el que te vaya a ver. Oye, Oscar, ¿qué pedo? ¿Estás buscando ahí afuera? ¿Quién, cabrón? Un abonero. ¿Quién? ¿Un abonero? ¿Qué no manches. ¿Quiere un pago? No sé de qué. ¿Qué le digo? Que está bien pinche fuerte la pandemia. Le voy a decir que dices tú que no está. No. Pues ya, dame el dinero. Dile que ni me has visto, güey. ¿Pero ahora le voy a pagar? No tengo dinero. Dile que no es tú. ¿Pero qué? ¿Ya se va? Dile que el pinche coronavirus. No, dile que yo no he trabajado. Ahora no, Fendi. No mames, el pago, qué pedo. ¿Qué dice Oscar que no está?